¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Muy buena, doctor! ¡Estaba viendo porno en radio! ¡Qué porno! Estaba mirando radiografías. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No me ve, carajo, no me ve cómo está. ¡Coño! Pues ten razón. Ten la cara, parece un traje de flamenca. Falta de lunares. ¡Dios! Pega que no petó. Vale. No sé qué ha hecho un día que esto prohíbe muchísimo. Bueno, pues no. Eso bien, ese, ¿sabe qué? Y te ha estado tiempo muy quente. Ya andan los mosquitos a noite, son criminales, ¿eh? Puede ser. Se cabileo en eso, pero bien, no. Un mosquito descartado, ¿eh? ¿Descartado por qué? Sí. ¿Por qué descartó? Porque también me pica en zonas de difícil acceso. ¿Cómo? En zonas de aguas profundas. En zonas... ¿Qué? Restringidas, hombre, a ver... ¿De qué? ¿Restringidas de qué? ¿Cómo yo explico? A bicho, vos tomáis un amago con algo, hombre. Ya se me pica un huevo. No sé qué voy a hacer. Ya se me pica un huevo. Vale. Ahora sí. Ahora ya creo que entendí. Bueno, pues si no fueron los mosquitos, Lizardo, entonces probablemente usted o que tenía un brote de psoriasis. Probablemente. Porque otra cosa no vejo. Bueno, carajo, bueno. Chaparracha. ¿Qué? Nunca psoriasis tuve, mi amigo. Lizardo, no tengo... A ver, déjeme mirar. Parece un can rascando. A ver, déjeme ver. Ay, que estoy perdido. Ostras, como tengo los brazos, ¿eh? Mi madre mía. Estoy perdido de todo. Están perdidos, ¿eh? La verdad. Ya, claro. Estoy en carne viva como Rafael. Aquí. Sí, sí. ¡Ostras! Pero como se llama la cabeza, Dios mío. Pero ya. Voy a decir una cosa. Dígame. Ahí en la cabeza te da una erupción, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, querido! ¡Tiene una erupción! ¡Vos estoy pago volcando a palma! ¡Dios mío, querido! ¡Qué lío! ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¡Que no me estoupa, hombre! ¡No echar que no me estoupa! ¡Porque sí, que tiene una erección en la cabeza! ¡Una erección gustaría decirle que fuera pequeña! ¡Dame, no! Digo, usted lo que tenga ahí... Es una alergia a algo, una alergia. Hay que mirar a ver de dónde venga la alergia. A ver, vamos a ver. Dios. A ver, vamos a ver, Lizardo. Lizardo. ¿Qué? Estos días anduvo tocando alguna cosa por ahí, tocó algo, que no sé, tocó... Tocaba, se me dejaron tocar. No me dejaron tocar. ¡O nabo! No sé, ali se cae. No. Refiérame, si comeu algo fuera de normal ou bebeu algo fuera de normal, non sei. A ver, botemo a mau. Si non, eu non son adivino, entende? Comeré onte, por exemplo, a ver, dígame. O normal. A ver, pero que é o normal, a ver. Levantei má mañá. Moi ben. Mandei un vaso de aguardiente blanca con as galletas para calentar o corpo. Almorza fuerte. E depois baixei ali á taberna. Mandei un chocolatinho con os churros. Ah, bueno. Depois, a mediodía, fui tomar o vermú. Sempre con a tapiña de orella. Bueno, onde había callos. Ah, callos tamén. E, pois, sentei un cocido. Bueno, non son cocido. E, pois, deitei-me a dormir unha siestinha, que parecía que estaba así algo pesado. Xa, cada así, eh. A tarde, fui unha taberna a merendar. Vin ali uns criollos con panceta. Dios! E, pois, cenei churrasco. O normal. Pero digo eu, o normal para o regimiento de Figueiredo do Exército. Pero usted é un animal, como come iso todo? Depois non vai estar descontrolado. Pero que me acabo de acordar dunha cousa. Que? Generosa. Sí. Fíxeme beber unha botella de auga. Porque escoitou na televisión que a xente maior sei que temos que beber moita auga. Efectivamente, a auga é moi sana, sí, señor. Pero, carallo, sentoume malísimo, parece que ainda teño o estómago... Dios, que mal me sentou, teño o estómago revolto. Pero, auga. Auga, sí. E pode ser... No, era auga, era. No, estou pensando, Evo. Pero déxeme consultar aquí unha cousa para salir de dúda. Déxeme mirar aquí. Consulta aí que vou baixar ali un momento. Pera aí. A ver se me rascadas aquí no lombo que non chego. Pera aí. Rascame aí no... Ahí. ¡Ay! ¡Rasca ahí! Sí. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay! Ahora sí. ¡Ah!
Ay, Dios, chupado. Sardo. Sardo. Ay. Sardo. Ay. Sardo, veña. Xa vou. Veña. Veña, veña que xa sei que lle pasa. Gracias a Dios, home. Xa sei o que lle pasa, xa te foi o motivo. Gracias a Dios, home. É que me pasa logo, que teño que facer? Que dígame que teño que facer, que estou sin vivir. Por vos lle ser sincero, Sardo, non vou andar con rodeos. Non hai nada que lle facer. Ay, Dios mío, non hai que lle facer, xa viejo, vou morrer. Vai, me estou para a erudión, vou puñer o plató perdido. Pero usted está atontado, que vai morrer, a mí non vai morrer, non pode. Non hai que facer. Non hai que facer, porque deixeme explicar, llame. Vamos a ver, usted o que lle pasa é que despois de tantos anos bebendo viño, viño a mañá, viño a mediodía, viño a noite, usted desarrollou o que se ven chamando unha intolerancia á auga. Ai, Dios mío, querido, unha intolerancia á auga, tanto como me gusta a mi auga, Dios mío, querido. Petroleo, hostia. Dixo auga. Intolerancia á auga. Pero xa é maravilloso. Usted ten unha intolerancia á auga. Entón, daquela a cura é sirveme do tazas de viño, carallo. Pois sí. Oigo, aunque parece mentira, escoito unha cousa, mire. Usted o que lle pasa que o seu corpo ora, como nunca bebe auga, xa non reconoce auga, non la quere, non quere auga. Normal. Usted, a partir de ahora, non pode beber auga nunca jamás. Como? Non pode beber auga. Eso demo usted por escrito. No, yo por escrito no hay problema. Dios mío, querido, pero ¿sabe qué alegría me acaba de dar? Bueno, pero me cago en la vida. Bueno. Porque mire, duas tantas veces un dos tiempos que me dijo que se sabía, eu, cago, es mala. Si yo toco la lotería, no iba tan contento para casa. Tiene miedo que no. Cago la vez. Yo voy a celebrar la taberna ahora mismo con viño. No, pero agua no me va a beber, ¿eh? No tiene miedo que no. Tiene cuidado. Estou pensando que para me duchar, vou me duchar con cerveza que xa trae a espuma. Por fai, ben. Pois eso. Acórdese de... Unha cousa. Sí. Dígame. Mañá. Vou lle mandar vir por aquí a Generosa. Pa? Coño, para que lle explique eso de que non podo beber agua. Eso vai mandar caraña. Que a beba ela, a ver se reventa, cabrona. Bueno.